Bienvenidos a END Noticias. Empezamos con un tema nacional. El gobierno de Nicaragua confirmó que este lunes presentará la ruta del Gran Canal Interoceánico. El anuncio estaba programado para las 4 de la tarde en una reunión con Wang Jing, presidente de HKND Group. El proyecto está valorado en 40 mil millones de dólares. En internacionales, al menos 3 muertos se han registrado hasta el momento tras un sismo en Guatemala y México. El temblor de magnitud 6.9 en escala de Richter se produjo en Chiapas. En deportes, a la edad de 88 años, falleció Alfredo Di Stéfano. El exfutbolista y presidente honorario del Real Madrid murió en un hospital tras sufrir un paro cardíaco el sábado. Y en fama, tras recuperarse de una enfermedad, Paul McCartney volvió a su gira con una interrupción en el escenario. El cantante pidió a un hombre de 64 años que subiera para pedirle matrimonio a una de sus fanáticas. Para esta y otras informaciones, visite nuestra página elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.